Boxing Voice. La entrena, ¿cómo ha estado el acabamiento? Bien, sí, estamos trabajando fuerte para esta pelea, muy motivado, contento. No hemos tenido ningún contratiempo, no lesiones de ninguna índole. Hemos trabajado día por día, aprendiendo, poco a poco y mejorando con él. ¿Qué orgulloso se sintió usted cuando él regresó de su tiempo con Virgil Hunter? Bueno, la verdad, yo muy contento. La verdad que para mí es un honor, un privilegio que haya vuelto, porque él podía haberse venido con cualquier otra persona. Pero gracias a Dios que habló conmigo y él me dijo que tenía miedo que me dijera que no, porque pues pensaba que yo iba a estar molesto, pero no, yo nunca tuve molesto con él. Antes de irse, él habló conmigo que quería buscar nuevos horizontes y le dije, a lo que necesitas que hacer. ¿Qué espera usted de esta pelea de Abner? No, pues una victoria y seguir adelante, trabajando más fuerte, poco a poco. Ha dicho que ha querido pelear 4 veces el siguiente año que viene, el 2015. ¿Qué piensa usted de eso? No, pues ojalá, si todo sale bien el próximo año, si se pueden 5-5. Pero yo creo y deseo que el próximo año se corone campeón mundial otra vez. ¿Usted cree que un año como este para Abner era algo que muchos boxeadores necesitan, como un año de descanso después de pelear de todos los años que pelean? Fíjate que honestamente sí, porque ya recordemos que él también hizo como 5 peleas el año pasado y puras peleas de 12 rounds. Y eso cansa en el aspecto no de las peleas, sino el tiempo que está metido en el gimnasio, día a día, pelea y vuelve a trabajar. Entonces es duro porque las preparaciones más que nada son las de ellos, las dietas, las corridas, las levantadas y los entrenamientos. Eso es duro. Un buen descanso es muy necesario para un peleador. Yo sé que mentalmente Abner está enfocado ahorita con este José, con el que va a pelear el diciembre 13. Sí. Para este año 2015 que viene, y si todo sale bien, ¿usted de verdad con quién quiere ver Abner pelear? No, pues ya que termine, no, yo todo el tiempo he dicho pelea tras pelea, después de que salga esta pelea, pues ya que se junten los manejadores, promotores, entonces, pues, pero yo no puedo decir absolutamente nada hasta que Abner esté de vuelta al gimnasio. Gracias. The Boxing Voice.